Además de los grandes SUV, los clásicos todoterreno y los modelos compactos, también existe un grupo de camionetas familiares que ofrecen la versatilidad de una tercera fila de asientos. Pero por su antigüedad, precio o características técnicas o de diseño, podríamos denominar vehículos de entrada para 7 pasajeros, pues se salen de los estándares que encontramos en segmentos que ya hemos reseñado en otros videos. Años atrás, los vehículos con carrocería monovolumen eran una opción ideal cuando se buscaba un vehículo asequible de 7 plazas, pero los SUV los han venido desplazando por completo. Al mismo tiempo, han surgido algunos modelos provenientes de países asiáticos que resultan adecuados para familias numerosas, a pesar de ser propuestas muy sencillas a nivel de materiales y acabados, pero por su equipamiento cumplen con lo esperado. En este video recopilamos todas esas opciones con capacidad para 7 pasajeros, y teniendo en cuenta que su enfoque ha sido más urbano, estas propuestas no cuentan con tracción 4x4, pero claramente ofrecen una mayor utilidad que cualquier mini SUV o SUV compacto. Incluso por su precio se convierten en una alternativa muy interesante. Abrimos este listado con la Dodge Journey, una camioneta que todavía se mantiene vigente a pesar de tener más de una década en el mercado, y gracias a su espaciosa carrocería de 4,88 metros de largo, además de un andar muy suave. Su versión de 7 plazas trae un buen nivel de equipamiento de confort, incluyendo la interfaz Uconet con pantalla de 8.4 pulgadas y una adecuada dotación de seguridad, con 6 airbags y control de estabilidad. En todo lo demás se nota su edad. Su motor es de 2.4 litros que desarrolla 173 caballos de potencia y 225 Nm de torque, y va unido a una caja automática de 6 cambios. También se ofrece una versión de 5 puestos con caja de 4 marchas y menos accesorios. Es producida en México y está disponible en 7 colores diferentes. Un carro que ha logrado un nivel de ventas importante en nuestro país y que a la fecha sigue siendo una interesante opción por sus prestaciones y precio. Uno de los lanzamientos más sonados recientemente en nuestra región ha sido la nueva Chevrolet Captiva Turbo, un modelo concebido en China bajo la alianza que tiene GM con SAIC Wuling, donde también se conoce bajo el nombre de Baojun 530, y que adopta el afamado nombre de Captiva, pero sin mucha relación con sus exitosos antecesores. Así que no podemos decir que esta es una nueva generación. Los invito a ver la prueba reseña de este modelo en el enlace que aparece en la parte superior de este video. Su carrocería de 4,65 metros de largo presenta unas modernas líneas un poco desproporcionadas que dan paso a una amplia cabina para 7 pasajeros. La verdad es que su segunda fila de asientos es una de las más amplias que hemos visto. Llega con 4 airbags, control de estabilidad y freno de parqueo eléctrico, entre otros accesorios de confort, pero los acabados y el equipamiento son algo básicos para su precio. La nueva Chevrolet Captiva trae un motor turbo de 1.5 litros que desarrolla 145 caballos de potencia y 250 Nm de torque, acoplado a una caja CVT que simula 8 cambios en modo manual. La tracción es 4x2 delantera y la dirección es de asistencia eléctrica. También está disponible en su variante de 5 puestos. Una marca que llegó para romper paradigmas en nuestro mercado fue Jack. Y con la S7 no solo pone una vara muy alta frente a sus competidores, sino que sorprende por su diseño, materiales y acabados, equipamiento y el confort que transmite. Este modelo ya tuvimos el privilegio de probarlo, así que los invito a ver el video de la prueba reseña en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. La Jack S7 es un SUV con capacidad para 7 pasajeros de buenas dimensiones, pues mide 4,79 metros de largo, es del mismo tamaño de una Hyundai Santa Fe o Kia Sorento, como por dar un ejemplo, y se destaca además por su buen nivel de equipamiento en 2 versiones diferentes, Prime o Superb. Equipa un motor turbo de 2 litros que desarrolla 188 caballos de potencia y 288 Nm de torque. Y va acoplado a una caja automática de doble embrague DCT de 6 velocidades, que envía la potencia a las ruedas delanteras, ya que solo está disponible con tracción 4x2. Jack tiene el respaldo del grupo ecuatoriano El Jury, los mismos que representan las marcas Kia y Hyundai en nuestro país. Una interesante opción para los que buscan una camioneta para 7 pasajeros. Concebida en el sudeste asiático, más exactamente en Indonesia, la Toyota Rush es el SUV de entrada al portafolio de la marca en el país. Su enfoque es de un vehículo de low cost, y eso es evidente en los terminados al interior, entre otros aspectos.
Este mini SUV fue concebido después de que Toyota adquiriera a Daihatsu, y podría decir que es la evolución del famoso Terios en una carrocería de 7 puestos donde realmente caben 7 personas adultas. El desempeño no es su fuerte, pues viene con un pequeño motor de 1.5 litros aspirado que desarrolla 103 caballos de potencia y 136 Nm de torque, el cual va acoplado a una caja automática de 4 cambios, aunque a pesar de tener una vocación netamente urbana, es la única con tracción trasera 4x2 y un favorable despeje con respecto al piso de 22 centímetros. No hay grandes sorpresas en equipamiento, pero a su favor hay que resaltar la presencia de 6 airbags, el control de estabilidad y tracción y un diseño muy atractivo. Proveniente de la India, la Suzuki Ertiga estrenó una nueva generación en 2019 y es lo más cercano a un monovolumen compacto que hay actualmente en el mercado. Con 4,39 metros de largo, también es el modelo más corto de este listado. Pero eso no es impedimento para que en su cabina se puedan acomodar hasta 7 pasajeros. La Suzuki Ertiga está construida sobre una nueva versión modificada de la plataforma HearthTech de la firma japonesa. Emplea un motor de 1.5 litros aspirado que desarrolla 103 caballos de potencia y 138 Nm de torque, unido a una caja mecánica de 5 cambios o una automática de 4 marchas. El equipamiento es muy básico, pues solo trae 2 airbags y carece de control de estabilidad, pero es la única con controles independientes de aire acondicionado para la parte frontal y posterior. Además, cuando no se usa la tercera fila de asientos, ofrece un amplio baúl de 550 litros, un muy buen espacio para su tamaño de carrocería. La camioneta de 7 puestos más barata de este listado es la DFSK 580 SUV, un modelo que llega proveniente de China y que se destaca por su propuesta estética. Esta interesante alternativa mide 4,68 metros de largo y por ende las 3 filas de asientos ofrecen un buen espacio. En cuanto a acabados, no tiene nada que envidiarle al resto de modelos del ranking y su equipamiento es razonable para su precio, con 4 airbags, control de estabilidad y salidas de aire acondicionado en la parte de atrás. Se mueve con un motor de 1.8 litros que desarrolla 137 caballos y 187 Nm de torque, acoplado a una caja mecánica de 5 cambios que brinda un desempeño mejor de lo esperado. En general, ofrece una favorable relación costo-beneficio y es respaldada por Praco y Dacol, que hace parte del grupo Inscape. Los invito a ver el video de la prueba reseña que le hicimos al SUV DFSK 580 en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla o búscalo en nuestro canal de YouTube. Si bien estas alternativas no son tan refinadas como un SUV compacto y algunas son muy elementales en varios aspectos, ofrecen la capacidad de transportar a más de 5 personas o la utilidad de un gran espacio de carga. Adicionalmente, casi todas disponen de un adecuado equipamiento de seguridad, a diferencia de una rústica van de tipo utilitario. Estas carrocerías se convierten en modelos muy prácticos para el uso diario y con unas prestaciones correctas a un precio menor de las SUV compactas con capacidad para 7 pasajeros, que en últimas es lo que espera el perfil de este segmento cuando se busca un vehículo de carácter familiar con la opción de tener una tercera fila de asientos a un precio más asequible. ¿Cuál les gustó más? Déjanos tus comentarios o preguntas al final del video. Y si tu presupuesto es un poco más alto, te invitamos a ver el video donde reseñamos las SUV compactas con capacidad para 7 pasajeros en nuestro canal.